señor presidente Enrique Peña Nieto. Por este medio quiero hacer un llamado, una súplica urgente. Somos de Acapulco, Guerrero, y mi esposo, mi hijo y mi suegra desde el día 10 de marzo salieron de México con destino a realizar una excursión para hacer realidad el sueño de mi hijo de conocer los pingüinos. Y el día 23 de marzo, cuando por fin había llegado el día tan esperado para el niño, ellos sufrieron un lamentable accidente en Puerto Madryn, Argentina, con destino a Punta Tombo, donde mi hijo de 5 años lamentablemente pues salió proyectado del automóvil. Llevamos 80 días aquí en Argentina, nos sentimos abandonados. Afortunadamente digo, mi hijo está vivo, es un milagro de Dios que él está aquí con nosotros. Y lleva 3 cirugías de cabeza, ha tenido que sortear muchas dificultades en este trayecto. Y lamentablemente, bueno, su condición médica está en su estado, es un estado vegetal. Él necesita una rehabilitación con carácter urgente. Nosotros suplicamos que él reciba la atención médica en el Hospital Fleni de Buenos Aires, porque de acuerdo al dictamen médico no hay otro lugar que le pueda ofrecer lo que él necesita. Él llegó aquí sano, él era un niño alegre, pero queremos devolverle su sonrisa, su vida. Lamentablemente, pues no hemos tenido la respuesta. Él contaba con un seguro de viajero que ha cubierto los gastos en este hospital, pero se niega a seguir pagando pues la rehabilitación, porque para ellos no es necesario, obviamente, porque las empresas cuidan los números y a los padres nos importa la vida de nuestro hijo. Así que le hago un llamado urgente, no estamos en nuestro país, nosotros hemos dejado todo por nuestro hijo y no nos rendiremos, seguimos luchando, hemos tocado todas las puertas y lamentablemente hay impunidad. La condición en la que él se encuentra es precisamente porque él tardó 3 horas en recibir atención médica porque los SOS no servían. En una ruta 100% turística, al momento no ha habido responsables. Es tal vez, a lo mejor pensarán que es un caso más de tantos que pasan, pero para nosotros no, para nosotros esto es lo más importante y yo le pido por favor su apoyo y que se nos dé solución urgente. Tenemos 80 días aquí y hasta la fecha no sabemos hasta cuándo.